Vamos a necesitar un pliego de cartulina 8,5 x 11, o abrir, puede ser rosada o así como este, porque yo me gustó esta textura, y pero lo imprimí, el otro lado es blanco. Vamos a utilizar el resto de goma eva que nos quedó del zapatito que hicimos. Vean, nada se bota, ¿eh? Vamos a utilizar esta plantilla. Ya saben que la pueden encontrar en mi página de Facebook, y como siempre les dejo el enlace en la descripción del video, y también les dejo mi correo para si prefieren que se la envíen, pues me mandan un correito y yo con mucho gusto se la voy a enviar. Necesitamos cinta pegante, un lápiz para marcar, tijera, lazo de este tipo, el mismo que utilizamos para el zapatito, los adornitos estos, las florecitas o cualquiera que ustedes gusten que combine también con la del zapatito, dos botoncitos rosados, nuestros stickers, pegamento, silicona líquida, pistolita y una cortadora de este tipo. También se puede utilizar, si quieren, un bisturí. Bueno, y ya vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra plantilla, y esta parte de adentro vamos a calcarla en otra hoja y también vamos a cortarla. Yo ya tengo, para ganar tiempo, una aquí cortadita. Aquí tengo, y la parte de adentro yo ya la tengo impresa y todo, cortada ya también. Esta es la partecita que iría aquí adentro. Como hicimos también con el zapatito, vamos a pegar un poquito de cinta pegante. Recuerden de quitar un poquito pegamento, porque ahora vamos a trabajar con cartulina y no queremos que se nos rompa. Lo doblamos, vamos a pegar, y en la parte de atrás vamos a marcar nuestro molde. Tantito pegado, no vamos a hacer presión aquí para que no se nos vaya a correr. Vamos a proceder de esta manera. Vamos a ir marcando. Sin tocar para nada esta parte. Una vez marcado, vamos a despegar con cuidado la plantilla y cortamos. Ya tenemos nuestro molde, nuestro pañalito cortado. Con una borrita blanca de este color, no, porque mancha, vamos a borrar toda esa parte, esa marca de lápiz que nos quedó, para que no se vea nuestro pañalito.
ya limpiecito. Entonces vamos a tomar otra vez nuestro molde, vamos a ponerlo encima y donde tenemos esa línea, donde tenemos que doblar, entonces vamos a marcar el doblez de esta manera. Y así ya sabemos dónde tenemos que doblar. Nos vamos al otro lado y aquí también vamos a marcar dónde tenemos que doblar. Sin soltarlo, aquí también vamos a poner el dedo de esta manera y vamos a marcar donde tenemos que doblar con mucho cuidado de no dañar el papel. Aquí abajo vamos a cortar, vamos a tomar algo más fuerte, puede ser cartón más duro para no dañar la mesa. Vamos a colocar nuestro molde y vamos a hacer una incisión en esta parte de aquí. Así no queda marcado. Tenemos nuestras dos ranuritas, ahora nos ayudamos con una regla y vamos a doblar nuestras dos esquinitas de referencia y vamos a doblar con mucho cuidado. A marcar aquí y vamos a marcar aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger la guía que teníamos, ¿eh? También doblamos. Así nos quedaría nuestro pañalito. Una vez ya tenemos nuestro pañalito doradito, formadito, vamos a pegar la parte de adentro. Eso sí, tenemos que pegarlo con mucho cuidado para que nos quede bien recto. Vamos a utilizar para esto un poquitito de silicona líquida, solo un poquitito, no mucho. Vamos a poner un poquitito en la puntita así. Con cuidado que no nos quede nada, con un poquitín es suficiente. Y vamos a fijarlo con mucho cuidadito, que nos quede bien en el centro. Que no quede recto.
Una vez tenemos ya esta partecita pegada, vamos a decorar esta partecita de aquí con nuestras piedrecitas. Vamos a utilizar estas piedrecitas rosadas. Si no consigues de estas piedras, puedes utilizar también pintura blanca rosadita acrílica con la punta del lápiz o con un pincel fino, que puedes hacer estos puntitos de aquí de este lado. Una vez terminada la parte de adentro, vamos a proceder a cerrar nuestra y vamos a trabajar la parte de afuera. No tiene que quedar así a un manito porque es un pañalito. Vamos a trabajar con nuestro lacito. Esta parte la vamos a reservar, solo vamos a utilizar esta porque esto sería para hacer un lacito también de goma eva. Se nos quedaría así, pero vamos a sustituir esta parte por un lacito con cinta de tela. Vamos a tomar nuestro wami y vamos a marcar, siempre buscando la manera de no desperdiciar mucho material. Voy a tomar un pedacito aquí de cinta pegante. La voy a pegar aquí para que no se me mueva. Y vamos a marcar. Retiramos la plantillita y cortamos. Una vez ya cortado, vamos a marcar los bordecitos. Vamos a medir más o menos el tamaño de la parte de arriba del vasito y cortamos un poquito más para poder doblar y pegar. Vamos a pegar los extremos.
vamos a alargar un poquito, agarramos aquí con hilo, de esta manera vamos a hacer unas cuantas vueltitas. Volteamos la cinta y vamos a pegar aquí y hacemos el mismo procedimiento. Volteamos y cortamos la partecita que nos sobra. Y lo pegamos. Nos aseguramos que quede bien, bien pegadito. Y vamos a pegarlo en la basecita de goma eva. Solo un poquito de silicón, no tiene que ser mucho. Pegamos en el centro. Presionamos un poquito. Vamos a ponerle una de nuestras florecitas en el centro. Con un poquitito de silicón, no muchísimo, para que no se nos vaya a ver feo después. Y listo, ya tenemos nuestro lacito hecho. Lo vamos a pegar así, aquí en esta partecita de arriba. Lo fijamos aquí. Presionamos un poquito para que se pegue bien. Y listo. Así nos ha quedado. Vamos ahora a pegar estos botoncitos, los dos botoncitos aquí en el centro. Una vez pegados los botoncitos, vamos a poner en esta parte de aquí unos cuantos stickers.
aquí adentro. Vamos a colocar en el centro aquí. Vamos a colocar nuestra piecita. Y listo. Ya tenemos nuestro pañalito. Listo. Ya tenemos nuestro zapatito y nuestro pañal. En el próximo paso a paso de esta serie de baby shower, vamos a hacer un vestidito para centro de mesa. Si te gustó este paso a paso, dedito arriba, y si no lo has hecho aún, suscríbete para que te enteres cuando suba mi video. Que la sigas pasando súper, súper bien. Bendiciones y hasta la próxima.